buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque no estamos en el cielo, pero vamos a ir al cielo. Literalmente bueno, vamos a ir al cielo. No, con Dios, ¿verdad? O sea, al cielo de Cozumel. Como ya pudieron ver en el título del video del día de hoy, vamos a ir a Cozumel a visitar uno de los lugares más bonitos que pueden existir en este mundo mundial. Y pues ya saben, en estos tipos de videos les vamos a decir qué incluye, qué no incluye, cómo es, cuánto cuesta y todas esas cosas que a ustedes les interesan mucho siempre, sobre todo 100% real. Algunos de ustedes nos preguntaban que si vendíamos tours porque creen que a lo mejor ya no vendemos tours, que vendemos puros hoteles, pero no. Sí tenemos todos los tours de Cancún, de Playa del Carmen, tenemos tours en Vallarta, en Ciudad de México, Mazatlán, tenemos tours en muchos lados. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a un muchachito que está muy bonito, que el día de hoy no vino porque está en la escuela, está estudiando mucho ese muchacho. Y cuando dedicamos a este tipo de videos, saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues ya llegamos aquí a la parte del muelle de Isla Mujeres de Cozumel. Ahorita vamos a tomar el ferry y exactamente hicimos aproximadamente como unos 40, 50 minutos más o menos en la transportación. Ya esta transportación nos deja directamente aquí y pues ya vamos caminando hacia allá. Chavos, y pues ya llegamos aquí enfrentito de las sirenas. Aquí atrás están las sirenas y pues llegamos bien temprano. Sí, de hecho nos venimos con tiempo de anticipación porque por la cuestión de que luego hay tráfico y así. Entonces ahorita vamos a tener un poquito de tiempo libre aquí en lo que nos vamos, porque vamos a salir creo que como 8:30, ¿no? Porque nos citaron aquí 8:15. O sea, a lo mejor salimos como 8:30 o en el de las 9, no sé. Bueno, al ser en el de las 9 porque ahí dice 9 de la mañana. Pero bueno, nos citaron aquí 8:15 de la mañana. Entonces tenemos ahorita como 40 minutos más o menos libres y pueden aprovechar para tomarse fotos ahí en la sirena. Vamos a ir nosotros ahí a un 7 que está aquí cerquita para comprar algo, mientras desayunar algo. Sí, porque dato importante, aquí no les incluye el desayuno. Entonces por ahí ya traemos los sándwiches por acá. El Richie ya trae ahí los sándwiches de Wonder. Ahí está, el cafecito y todo. Pues para poder pasarla bien, porque la comida aquí sí está incluida, pero pues es más o menos como a la 1, 2 de la tarde. Una y media, más o menos. Entonces, pues, y pues echar sin nada en el estómago, como que está complicado, está difícil. Chavos, otra opción también, antes de subir aquí al ferry, vean, unos taquitos, ya sea de milanesa, panuchos, zambutes, son a 20 pesos. Pues están bien surtiditos, les echan arroz y mayonesa. Entonces, pues si ustedes quieren, no sé, agarrar algo o más en forma, no algún, a lo mejor un panecito del 7-Eleven, ya no más, ¿qué tal? A 20 pesos y los de pescado a 25. Entonces, aquí están. Luego aquí afuera del ferry, en lo que esperamos, pues se los pueden echar o si no, se los pueden llevar para el barco. Todos tienen que tener a 3 brazaletes: verde, que es el impuesto del derecho de uso del muelle; café, que es el impuesto del parque marino y los corales; el amarillo, que es el club de playa, las bebidas y el buffet. Deben de tener a 2 boletos por persona. Chavos, y pues ya vamos caminando directamente a subir al ferry. Ahorita son las 8:30 de la mañana y nos dieron nuestros boletitos de Avevi. Sí. Nos dieron nuestros boletitos ahí están, para que no los pierdan, por favor, porque esos son, les dan el de ida y el de regreso. Cuídenlos muy bien porque aquí se mojan, se destruyen y les pasan muchas cosas. Chavos, dato importante, aquí hay baños. Allá afuera cobraban 10 pesos. Si ustedes quieren, suban aquí al donde se va a tomar el ferry. Pues aquí son totalmente gratis. ¿Qué? Chavos, una recomendación que tenemos que hacerles es que se suban en cuanto puedan aquí al ferry porque se llena bastante. Ahorita afortunadamente no fuimos de los primeritos en subir, pero afortunadamente alcanzamos lugar y aquí adentro, porque aquí adentro hay aire y eso se agradece bastante porque hace bastante calor, a pesar de que no son ni las 9 de la mañana. Pero si a ustedes no les importa, también aquí en la parte de arriba, aquí afuera está otra área donde no hay aire acondicionado, pero pues sí están sillitas y así para que vayan viendo así como que al aire libre. Sí, porque como pueden ver, todavía llega mucha gente así y se están así como, están buscando lugar en todos los lugares y pues no encuentran. Es un tip súper importante. Chavos, y pues después de aproximadamente como unos 40 minutos totalmente dormidos, porque nos levantaron bien temprano, la verdad esta vez sí no la pasamos dormidos y ni el mareo se sintió, ¿verdad? No, pues dormida yo sentía que iba así de entonces ya llegamos aquí y el punto importante de aquí es de que no se queden aquí esperando, no se queden aquí a nada. Nos dijeron que hay que caminar hacia la entrada y pues vamos a dirigirnos nosotros hacia este lado. Aquí es donde están todas las rentas estas, que del bochito, que del jeep y los todo eso. Eso también es una buena idea, venir de un día, a lo mejor no en tour, sino venir, cruzar en el ferry, agarrar un carrito por un día o igual hospedarse acá, ¿verdad? Hospedarse acá también.
sí. Está muy padre hospedarse. La única vez que nos hemos hospedado aquí es en el Alegro. En el Alegro, sí. Entonces, pero ustedes ya saben, quieren venir aquí, también aquí hay baño. Aquí son totalmente gratis para evitar esa de las aglomeraciones ahí en el ferry. Mejor se esperan aquí. Chavos, una diferencia que hemos notado, por ejemplo, de cuando vas en lancha y cuando vienes ahorita en catamarán, es que cuando uno va en lancha, llegas aquí, te dan una explicación y te tienes que trasladar hacia otro muelle que es de donde salen las lanchas. Y en este caso no, en este tomamos aquí mismo, en este muelle, nos subimos al catamarán. Entonces no tenemos que trasladarnos a ningún lado. Sí, entonces esa es la diferencia. Igual aquí, pues ya saben, el catamarán pues es un poquito más cómodo que ir en una lancha, porque aproximadamente de aquí al siguiente punto son como que una hora y cachito, ¿no? Algo así. Más o menos. Entonces, la verdad sí es un poquito más cómodo, pero también pueden usar aquella parte. Aquí ya no les cobran impuesto de nada, de impuesto de muelle ni nada, y a lo mejor en la lancha sí les cobran. Entonces, pues ahí está el dato, se los dejamos importante. Esta es otra opción también que ustedes pueden hacer aquí en Cozumel, el Clear Boat. De verdad es algo súper recomendable. Aquí me gusta más que en Los Cabos. Sí, exactamente. Porque aquí literalmente se ves todo el tiempo. O sea, vean aquí el agua está súper cristalina, entonces todo ese show. Chavos, pues ustedes ya saben, si quieren cualquier tour, aquí ya los traemos aquí directamente para que ellos no les estén contando con fotitos ni nada de eso. Ya los traemos directamente aquí. Cualquier tour de la Riviera Maya, el Cielo, Isla Mujeres, Xcaret, todos los que ustedes quieran de aquí, de Ciudad de México, de Los Cabos, de Mazatlán, de todos Vallarta. Los lugares, de Vallarta también. Mándales un mensajito a cualquiera de los chavagentes y ellos están aquí directamente para contarles cómo está este tour y de qué se trata y a ver si vale la pena o no vale la pena o qué show. Y pues ya se requería, vean, aquí tienen incluidas agüitas, refrescos, no bebidas alcohólicas, porque sí, exactamente, porque antes de hacer el snorkel no podemos consumir bebidas alcohólicas. Entonces, por seguridad. Nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Una agüita. Yo quiero agüita. Gracias. Ay, por favor. Gracias. Chavos, un dato importante, vean, si ustedes traen carreola o silla de ruedas o algo por el estilo, sin problema lo pueden traer. Los muchachos les ayudan en todo momento, vean. Traen un niño en carreola, listo. Chavos, pues bueno, ya se llegó la hora de partir, de empezar este tour. Y pues ya nos platicaron un poquito acerca de las medidas de seguridad. Nos presentaron al equipo. Ya nos dijeron que vamos a hacer aproximadamente una hora de camino de aquí a nuestra primera parada, que creo que va a ser en la Arrecife de Colombia. Pues ya nos dijeron ahí pues la cuestión del snorkel, de no usar bloqueador solar para evitar el daño a la vida marina. Ya nos platicaron que vamos a ir al cielo y al cielito, que de verdad que hace años que no vamos y ya hacía falta venir al cielito. Recuerden siempre hacer mucho caso a todas las indicaciones que dan todas las personas de la embarcación. Chavos, y pues algo muy importante, vean, si tienen la oportunidad, tráiganse mejor, ya saben, las camisetas estas con manga larga, para que ya no se pongan bloqueador. A la baby se lo olvidó, por cierto. Todo se va a quemar el día de hoy. Otro dato también importante, vean, hay baños para las muchachas y baños para los muchachos. Pues ahí están, listos, disponibles. Pues también otra cosa importante, vean nada más, ya traemos por ahí nuestros poderosísimos aquashoes, vean. ¿Qué tal, eh? Directamente desde nuestra tienda. Entonces ya saben, si quieren esos aquashoes o sombreros o el mapa que tenemos nosotros en nuestra sala, mándenos un mensajito por ahí y pues ahí están disponibles. Chavos, algo muy importante de verdad que tienen que tomar en cuenta es que ya se vengan con su traje de baño puesto. Pueden cambiarse aquí en el catamarán, sin embargo, la verdad, número uno, no es tan cómodo. Número dos, van a tardar en el baño y como solo hay uno de hombres y uno de mujeres para todas las personas que están en la embarcación, pues van a hacer que haya fila en el baño y todo eso. Entonces, de preferencia, tráiganse ya el traje de baño abajo, un vestidito, un chorro, lo que sea encima y vámonos recio. Chavos, el dato que les decía es este, vean. Por ejemplo, ahí, esa es otra opción que ustedes pueden tomar, es una lancha. Pero la verdad es un poquito más, pues está más chiquito, van un poquito más rápido, eso sí. Por ejemplo, ahorita el mar está un poquito tranquilo, pero cuando el mar está fuerte, sí siente mucho las olas. Esa es una opción, igual pueden tomar ustedes esa, o igual pues esta está mucho más cómoda, vean. Porque, por ejemplo, ahí tiene, el catamarán tiene dos pisos, se pueden ir aquí arribita o aquí abajito, tiene las bebidas ilimitadas, bueno, las bebidas no alcohólicas ilimitadas, entonces pues por eso no hay ningún problema. Nosotros le recomendamos más esta incluso para los niños. Vemos ahorita que hay muchos niños, bebés y todo ese show, entonces la verdad este está muy bien a comparación de la lancha. Chavos, y pues vean, llegamos ya aquí al primer punto, que es el arrecife de Palancar, vea baby, se llama Palancar. Este es el primer arrecife, aquí vamos a durar aproximadamente como 25 minutos, ¿no, baby? De 25 minutos a media hora más o menos. Este lo hacen por grupos, el primer grupo es para las personas que no sepan nadar, bueno, más bien que sepan nadar poquito, que sepan nadar bien, y en el segundo grupo es donde se van en la llantita. Entonces, si ustedes no saben nadar mucho pero saben hacer snorkel, pues sin duda alguna sí van a poder hacer esta actividad. Chavos, hay dos opciones, una es bajarse por la escalerita, mejor me bajo por la escalerita. Y la otra es saltar desde aquí. Ya saben, cuando lleguen aquí, digan, yo soy Damián y esto es Yacas.
el arrecife duraba más o menos como 20 minutos, ¿no? ¿Para qué va uno a las Maldivas tan lejos en un vuelo de 20 y tantas horas? Si tenemos esto en México, vean nada más. Es el cielo en Cozumel, donde están las estrellas. Estamos en el cielo. Y pues en este lugar ya nos dijeron que vamos a durar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Solamente vamos a ver las estrellas. Y vámonos recio con todo. Recuerden algo importante que siempre mencionan: no tocar, no sacar las estrellas, no hacer absolutamente nada, solamente observar. Yo soy Adriana y esto es Jackass. Aquí se aplica la frase de ¿cuándo volveremos a estar aquí? Que duramos un montonal para regresar a este lugar. ¿Cuándo volveremos a estar aquí, Dios mío? Cuando quieran regresar a un lugar, apliquen eso de ¿cuándo volveremos a estar aquí? La verdad que esto es algo increíble. Vean, vean nada más esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? Chavos, y pues aquí duramos literalmente 15 minutos. O sea, esto es muy, muy rápido. De hecho, desde aquí se ven, vean, ahí hay dos, ahí hay tres, ahí hay cuatro, ahí hay cinco. Oh, desde arriba se ven más. O no sé si mi percepción fue errónea, pero desde abajo no se ven muchas, pero desde aquí sí. Es literalmente el cielo en el mar. Fantástico. Cada vez que venimos aquí, no dejamos de sorprendernos en lo absoluto. Chavos, y pues vean nada más, ya el catamarán se fue para allá, nos tocó el Dream 1, se fue para allá porque pues obviamente aquí no puede estar mucho tiempo, solamente vino, nos dejó, y vamos a durar aproximadamente 30 minutos en este paraíso. De hecho, por ahí vimos una raya ahorita, y así, súper cerca, o sea, nadando entre nosotros, y así, literalmente listo. El agua está calientita por alguna razón, no sé por cuál. Está calientita por alguna razón, pero de verdad es algo fantástico. Fantástico estar aquí. Terminando, y ahora sí llega el momento de la barra libre. Ya es cerveza, rum punch y margarita. Cerveza nos dijo que es 2X. 2X lager la cerveza. Y pues cuando ustedes estén aquí también, hagan un brindis en salud de todos. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Salud! Chavos, y después de una travesía aproximadamente como de unos 20, 25 minutos, aproximadamente más o menos por ahí, llegamos a este lugar. Llegamos ya al club de playa, que es aquí donde vamos a pasar un ratito, vamos a comer aquí, vamos a poder hacer diversas actividades. En este lugar ustedes tienen incluido todo, comidas, bebidas, incluso las alcohólicas. Hay un área de niños, toboganes, kayaks, bicicletas de agua. Tiene muchas actividades que ustedes pueden hacer aquí y son totalmente incluidas. Hay algunas que no están incluidas, por ejemplo, las motos acuáticas, eso ya ustedes tendrían que pagarlo aparte. Un masajito, que si vienen muy estresados, también tiene costo aparte. Y las sombrillas, hay muchos camastros, pero si quieren una sombrilla para taparse del solazo que hace, esa también tiene costo extra. Sin embargo, todas las demás actividades están incluidas, así que pueden pasar un buen ratito aquí. A nosotros nos dieron para estar aquí 2 horas, entonces creo que pues está bien para comer, a lo mejor meterse un ratito a la alberca o algo, y listo, poder irnos de regreso a Cancún. Sí, yo creo que justo era justo y necesario, porque desayunamos muy temprano y más o menos llegamos aquí como a la 1:30 de la tarde. Entonces nos vamos a ir a las 3:30, justo y necesario para ya regresar a este lado. El dato importante, hace ratito estaba lloviendo, estaba así hasta así, truenos, un trueno que nos asustó a todo mundo, ¿eh? Muy feo, pero ya ahorita ya el solazo otra vez. Sí, otra vez el sol, así es el clima aquí en el Caribe. Entonces, algo que nos gustó mucho es esta área, vean nada más, es un área gigantesca de niños. Es como un parque acuático, la verdad está muy padre, es como estar en un hotel de hecho. Sí. Casi, está casi, el barquito, ¿no? Que longuito, hay toboganes, hay alberca familiar. La verdad, el club de playa está súper completo y pues lo mejor es que ya tienen toda esta parte incluida también. Para que vengan a jugar aquí con los niños, si no les gusta mucho la arena o algo por el estilo. Uh-huh. Entonces, sí, porque pueden estar en la playa o pueden venirse para acá. Este lugar. Chavos, otro dato importante, probamos ahorita la comida de este lugar. No le echábamos como que muchas porras, ¿verdad? Pero déjenme decirles que no le teníamos mucha fe. Exactamente. Y aparte no es muy variado. Sin embargo, la verdad lo que probamos, no sé si era que traíamos ya mucha hambre, pero sí nos gustó a todos, a sí, todos los chavoagentes y nosotros. Dijimos, ah, está buena la comida, está sí, bueno, está bueno el pollo, el cevichito que tenían ahí estaba bien bueno. La verdad, todo estaba muy rico. Sí, entonces aquí la comida
muy bien. Chavos, otro dato también para que ustedes no estén como ahí parados en el sol. Espérense porque ahí les hablan, dicen, en la cuadrilla número uno, en la cuadrilla número dos y así. Entonces, para que eviten estar parados aquí, les hacen primera llamada, segunda llamada, tercera llamada y ya. Se acercan mejor porque si no, de verdad el sol está con todo. Chavos, pues ya subimos otra vez aquí a la embarcación y pues ya nada más sigue la barra libre aquí, cervecita, rum punch, margarita. Nada más que pues yo creo que la comida como que agüitó todo eso. Porque ya venimos todos dormidos, todos así de no, ya no. Ya. Bueno, y Claudia ahí dándolo todo, pero. Pero de todos modos, todos ya venimos así como que, ya, todos dormidos. Chavos, y pues ya llegamos otra vez al punto donde nos recogieron mi baby, donde. Sí, donde empezamos. Aproximadamente hicimos, no sé, unos. ¿Qué te gustó? Unos 40. Se vino un poco más lento, la verdad. O sea, no fue como más rápido como en la ida. Se vino un poco más lento. Entonces uno puede disfrutar de la barra libre totalmente. No sé qué tienen esas cervezas, pero. Tan sí, potentes. Tan algo fuertes, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, están diferentes. Y pues ahorita el ferry va a salir hasta las 6 de la tarde, entonces son 4:30. Seguramente nos van a dar un poquito de tiempo aquí, ¿no? No sé. Es que creo que el ferry sale a las 6, antes de las 6. ¿Es que un heladito, no? ¿O qué? Pues si alcanzamos, sí. O una marquesita, qué sé yo. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? En esta zona del Caribe no duden en probar una marquesita. Chavos, pues sí, efectivamente, llegamos aquí a las 4:45 de la tarde. Llegamos muy temprano. Exactamente. Porque en una hora exactamente es cuando sale el ferry. Tenemos estas, bueno, son como 40 minutos los que nos dieron para ir y a lo mejor conocer un poquito aquí, tomarnos las fotos en la letra de Cozumel, comprarnos a lo mejor una marquesita y regresar a este lugar. Anteriormente nos íbamos a la hora que queríamos, ¿verdad? O sea, bueno, sí, te decían, bueno, ya al regreso usted si quieren, bueno, si no tienes transportación puedes regresarte así como que en el ferry que tú quieras, de las 6, de las 7, de las 8, pero si tienes transportación, pues no, pues tienes que irte en el horario que te corresponda. Por ejemplo, a nosotros nos toca irnos en el de las 6 y pues nos vamos a ir en el de las 6 todos juntos para luego subirnos a la transportación y que nos lleve directo a Cancún. Sí, eso es porque nosotros estamos en Cancún, pero si hay gente que está aquí en Playa del Carmen puede llegar directo al muelle. Ya se, de hecho, es más cómodo. Se evita ese problema, digamos. Bueno, pero ahorita vamos a comprar un heladito, ¿no? O algo, a ver qué se nos atraviesa. O algo aquí en esta parte del centro de Cozumel. Chavos, ¿y pues qué creen? En esta media hora sí aprovechamos el tiempo y vean nada más lo que compramos. De este ya teníamos, obviamente, pero hagan de cuenta que hay un muchacho que tenemos en la casa que ya aprendimos. Todo. Exactamente, ya aprendimos a comprar los imanes. Pura madera y nada de porcelana, nada de cerámica, nada de eso, porque no, hombre, todos los ha quebrado. Aquí hay un lugar, aquí en este techo también hay baño aquí, si ustedes, no sé, les anda de la chis. Aquí cobran, ¿cuánto? ¿5 pesos, ¿verdad? ¿5 pesos ahí? Obviamente allá son gratis, pero pues ahí se tienen que subir y luego pasar el filtro, así, entonces es más rollo. Llegan 5 pesos y la señorita de ahí, de luego entrando ahí, los tiene a 20 pesos. Muy buen tip. O sea, 5 por 100 pesos. Chavos, y pues ya subimos aquí, vean nada más. Ahí donde estoy señalando, ahí están los baños. Después de todo este pedazo que pasan, ahí de aquel lado están los rayos X, donde pasan las mochilas, eso es show. Entonces, si no quieren a lo mejor pagar el baño, aquí hay una opción. Ahorita ya estamos formados. Son las 5:20 de la tarde y vean, ya está la fila hasta allá atrás. Entonces, para que no les vayan a agarrar las prisas, se vengan con tiempo. Otro dato importante también, chavos, es de que tráiganse, ya saben, una bolsita esta de plástico para que puedan echar su ropa mojada aquí y obviamente un cambio de ropa. Ya con esto, se los juro que es la solución del mundo mundial. ¿Se nos olvidó? Claro que sí, pero la Baby tiene un as bajo la manga. ¿De qué es esa bolsa, Baby? Ah, es que ahí traía la comida. Entonces ahí traía la comida y pues ya lo usamos nosotros para la ropa. Listo, entonces para que no se les olvide a ustedes y triunfen como siempre. Chavos, vean nada más, ¿qué tal? Aquí viendo ya en el barco de Winget hay unos cablecitos, bueno, hay unos conectores que ustedes se pueden aprovechar para si ustedes se les descargó el celular o algo. Ese es un dato muy interesante, muy chido de que tengan estos barquitos. Chavos, y pues ya llegamos aquí otra vez al ferry, ya llegamos aquí al muelle de... Muelle. Me iba a echar muy de Mazatlán. Ahí está atrás el barco y pues la verdad se nos hizo bien rápido porque nos jeteamos ahí. 30, 40 minutos más o menos. Se miraba bien rápido, sí, ¿no? Así pasaron los 40 minutos. No manches, son 6:20. ¿A poco hizo 20 minutos el barco? No, salió antes, salió 20 para las 6 más sí, o menos. Entonces, pues ya llegamos aquí. Y pues ahorita justamente nos van a llevar hasta la puerta de nuestro hotel. Ahorita no estamos nosotros en un hotel, estamos en un Airbnb, pero en un punto cercano. Eso también es importante mencionarles, que si no están como en un hotel o algo así, hay puntos cercanos a los hoteles. La verdad, chavos, ya venimos bien cansados, bien asoleados. Algo importante, yo creo que en este tour se traigan muy buena protección para el sol,
porque la verdad uno toma bastante sol, ya sea sombrero, gorrita, manga larga o lo que sea, porque con eso de que no dejan poner bloqueador. Ajá, eso por eso les digo que gorritas o sombreros o mangas largas, porque sí viene uno que otro bien quemado. Chavos, y pues ya llegamos aquí a nuestro destino. Vean, ahí ya nos dejó la camionetita, ya nos dejó aquí en el mismo lugar, aquí afuera del Ibis. Ahí está ese rojo, ese Ibis, ya nos dejó por aquí y ya se fue muy rápido también porque nos dormimos otra vez. Tres vueltas. Bueno, no, porque yo andaba así todo con el cuello así, la verdad. Aquí abajito nos vamos a dejar cuánto cuesta ese tour. Ya saben, coticen con nosotros, con nuestra agencia de viajes, Chavos Los Viajes, con cualquiera de estos muchachos. El día de hoy los trajimos aquí. Ya vienen bien cansados, nadie se da cuenta. Así van a terminar todos súper cansados, sin ilusiones y así. Ya. Escojan el que más confianza le tengan. Déjenle ahí. Muchas gracias por haber visto este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Así que si se animan, quieren conocerlo, quieren hacer este tour, mándenos un mensajito. Aquí en la cajita de descripción van a encontrar el teléfono de todos los chavos agentes. Aquí vamos a cruzar rápido porque ya nos están. ¡Ay, señor, espérenos! Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Digan bye. Bye.